Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en un lugar muy lindo, esto es el Hotel Fontainebleau en Miami Beach. Estoy en la costa del Océano Atlántico, ahí lo ven atrás, un día de mucho viento, sol, lindísimo, aproximadamente 25 grados, me permite estar en shorts, remera, caminando, tomando sol, paseando, conociendo gente en este lugar tan bueno. Y hoy te quiero dar un consejo sobre la efectividad. Una herramienta fundamental, yo diría la más importante que tiene todo empresario para lograr mayor efectividad es el papel y el lápiz. O sea, un papel, una hoja en blanco y una lapicera o algo para escribir y ahí anotar las tareas, lo que uno tiene que hacer, los pendientes y ordenarlo por prioridad. Una vez que está la prioridad, tratar de hacer un schedule, o sea, un calendario, un con horarios, de en qué horario se va a hacer cada tarea, qué día, en qué condiciones, qué datos se necesitan para realizarla, si hay que ver a un proveedor, si hay que ver a un cliente, cuál es el precio pactado, qué producto necesitamos, qué cantidad, cuáles son los parámetros que tenemos de negociación. Entonces, todo eso hay que escribirlo en un papel. Con ese papel ya tenemos el 80% de la tarea realizada, el resto, ejecución. Y eso se puede hacer muy simple una vez que uno tiene programado la tarea, no solo en el papel, sino que automáticamente el cerebro empieza a programar las tareas y a pensar cómo se pueden hacer mejor, cómo se pueden optimizar, y de esa manera tú puedes lograr mucha mayor efectividad. Así que bueno, me despido desde este lugar, que habrás visto es increíble, y con un video en crudo, así para que veas, acá no hay truco, no hay camarógrafo, no hay iluminación, no hay sonidista, no hay nada. Y así como lo grabo, lo voy a subir a internet para que vos lo veas. Entonces, para más información sobre gestión empresarial y para lograr la rentabilidad de tu empresa, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. Te saluda Santiago Botas. Hasta pronto.